¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream en el canal de Twitch Ajedrez de Élite. Ya estamos empezando una nueva era en la plataforma de Twitch porque el día de ayer se me notificó que ya soy afiliado. Ya cumplí los requisitos y ahora aparecerán anuncios. Espero que no les incomode porque recuerden que soy creador de contenido. Y bueno, eso es parte también de una persona que no solamente quiere compartir algo con ustedes, sino que en cierta manera ustedes también devuelvan cierto apoyo con estos anuncios. Y de todas maneras, si no desean ver anuncios, está la opción de suscribirse, que esa es una manera también directa de apoyar al creador de contenido que ustedes deseen. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en este stream? Pues seguiremos entrenando con el manual de las combinaciones 2, ¿sí? Que son para jugadores intermedios que deseen alcanzar el título, o el título no, el nivel o la fuerza de un candidato a maestro. Así que me voy a mi sitio de Lichess, mi perfil Star Thanatos, y yo he colocado todos los ejercicios del manual de las combinaciones 2 en un solo blog, y es... permítame cambiar el sitio web para que vean completo en mi sitio de Lichess. El manual de las combinaciones 2 corresponde a este blog, que se titula Sal de la zona 1600-1700. Ya hemos resuelto algunos de esta serie de ejercicios. Hemos resuelto este estudio, los 33 ejercicios que ya están en video, por cierto, si desean mirarlo. Hemos resuelto, el día de ayer finalicé con este... con esta serie de ejercicios. Me falta colocar aquí abajo los enlaces del video con las soluciones. Ahora vamos con esta nueva serie de ejercicios. Nuevamente, aquí hay 33 ejercicios para resolver. Y vamos a dar inicio entonces de una vez con estos ejercicios. Pero antes de iniciar, vamos a cambiar de escena para que el tablero se aprecie mejor. Y voy a permitir que en la parte superior del chat aparezca el turno de quien le toca jugar. Entonces bien, en esta posición eres las piezas blancas. ¿Qué hacer? Las preguntas del manual de las combinaciones 2 comienza con esto. ¿Cómo jugaría usted en la posición dada? Somos las piezas blancas. Esta es una famosa partida de capa blanca. ¿Capa blanca o de Alekhine? Creo que es de capa blanca. ¿Cómo ganan las blancas esta posición? Es una posición bien bonita, por cierto. Esto es... a ver, 1... 2... 3... Es un mate en 4 movimientos, si logran detectarlo rápido, ¿no? Digamos que lo más relevante es la debilidad en la octava fila. Entonces eso hace que nuestra primera jugada candidata sea torre E8 jaque de una vez. Las negras tienen la jugada forzada caballo F8. Entonces, ¿cómo se continúa? ¿Cuál es el siguiente o la siguiente jugada de las blancas que pone en problemas a las negras? Que fractura, de hecho, la defensa que hace que las blancas ganen de una vez. Y esa jugada es la sorprendente idea caballo H6 jaque. Porque con caballo H6 jaque, realmente el tema combinativo que está presente es el tema de liberación de espacio. Porque... y capturar de peón es ilegal, el peón está clavado. Mover el rey no tiene sentido porque la torre capturará al caballo. Así que a caballo H6 jaque, la única jugada de las negras aceptable será dama por caballo. ¿Por qué digo liberación de espacio? Porque ahora la dama tiene el camino abierto hacia D8, en esa diagonal. Así que luego de dama por caballo viene la sencilla jugada torre por caballo jaque, rey por torre, y finalmente dama de 8 jaque mate. Todo es lineal, todo es directo, así que lo realizamos de una vez. Jaque, jaque, y finalmente ya tenemos el tiempo, si todo lo hacemos con jaque mejor, ¿no? De ya ejecutar este mate. Dama de 8. Bien, pasemos al siguiente problema. Vamos a poner un poco el micrófono más para acá. A ver. Ok, siguiente ejercicio dice así. Vamos a tratar de mover un poquito nada más el
micrófono para sentirme cómodo a la hora de hablar. Ok. Bien. Este siguiente ejercicio... Ok, esto debe estar doblado. Ahí está. Este siguiente ejercicio es curioso. Si no fuera porque ya lo hice hace tiempo, me fuera... Como ya resolví estos ejercicios hace mucho tiempo, tengo noción de por dónde va la solución. Y generalmente nacen ideas mágicas. Mágicas, mágicas para encontrar el problema de lo que falla aquí. Y es curiosa la jugada de las blancas para ganar esta posición. Entonces, ¿cómo se analiza esta posición? Bueno, estamos notando que un rey está expuesto, ¿no? Y cuando eso ocurre, la valoración de las piezas cambian. Nuestra torre en C1 está siendo atacada. Estamos mirando dos veces en el punto C5. El punto C5 también está siendo defendido dos veces. O sea, este peón es vulnerable. Cuando se ataca la misma cantidad de veces y se defiende la misma cantidad de veces, significa que ese punto es vulnerable. Puede ocurrir situaciones allí si una de estas piezas ya no defiende correctamente aquí. Pero otra cosa interesante es que la dama también quisiera ingresar a esta casilla B7. Entonces, esta dama correctamente está defendiendo este punto y la torre está correctamente defendiendo este punto. Y es allí cuando nace entonces una jugada curiosa que estorbe estas dos situaciones. Fíjense que estas dos piezas tienen una tarea en común. Tienen un propósito, defender la casilla B7 o C5. Pero con una jugada de las blancas, de repente, estas dos piezas se estorbarán entre sí. La solución a este ejercicio es una jugada de bloqueo táctico. Bloqueo táctico que inicia con el movimiento alfil C7. Si yo no fuera visto este ejercicio hace mucho tiempo, probablemente me fuera tardado mucho en encontrar la solución. Pero es que alfil C7, cuando ya aparece la pieza en esta casilla, ya nos damos cuenta que sí existe inconvenientes para las negras. Por ejemplo, imaginemos que luego de alfil C7 las negras capturen el alfil con la torre. Pues en ese caso, noten que ya la dama no está defendiendo correctamente el punto B7, o dicho de otra manera, esta torre tiene una sobrecarga porque tiene que defender aquí y tiene que cuidar esta casilla. Por lo tanto, cuando las blancas realicen alfil C7 y las negras hagan torre por alfil, las blancas tienen el bonito tema de desviación, boom. Dama B7 jaque, ya que luego de torre por dama, nadie está defendiendo la casilla C5. Por lo tanto, torre por peón será jaque mate. Entonces vamos a verlo de la otra manera. Si luego de alfil C7 las negras hacen dama por alfil, entonces ya la torre no defiende correctamente el punto C5. Las blancas van a continuar con boom, torre por peón jaque, y las negras van a tener que realizar dama por torre. Entonces se están dando cuenta que ya la casilla B7 no se defiende de manera correcta. No vamos a ganar la dama. No. Lo que vamos a hacer es colocar la dama en B7 con jaque. La dama no va a poder ir a esta casilla por el mate. El rey tendrá que ir. Perdón, aquí no. Es ilegal. El rey tendrá que capturar el peón en A5. Y podemos dar un simple jaque mate con torre A1. Y ya está. Entonces, esta jugada alfil C7 se conoce como bloqueo. Sí, también podemos considerarlo como una jugada de interferencia, ¿no? Porque interfiere a que la torre y la dama defiendan correctamente estos puntos. De hecho, no, estoy mal. No tiene que llamarse bloqueo táctico, tiene que llamarse interferencia de una vez. Interferencia. Claro, pero es que yo lo digo bloqueo táctico porque hago que una de las piezas del rival estorbe, ¿no? Y colocar la torre aquí estorba que la dama ingrese. Y que la dama se coloque aquí también estorba a que la torre defienda correctamente en C5. Así que no, sí tiene sentido que se llame bloqueo táctico también. Y esa es la solución, la realizamos. Alfil C7. Ok, las negras hicieron dama por alfil. En ese caso, hacemos torre por peón jaque. Hola Josefina, bienvenida al stream. Pasa, yo creo que ya te estás dando cuenta que aparecen ahora anuncios al momento de ingresar
al string. Bien, entonces ya no se defiende correctamente la casilla B7, por lo tanto la dama ingresa para dar el mate punto con la torre. Y ya está, ¿no? Entonces ya con esto pasamos al siguiente ejercicio. Bien, ¿qué es esto? Esta posición la he visto en el manual de las combinaciones 1B. 1B, solo que con un movimiento ya con las piezas blancas mejor ubicadas. Bien, juegan las blancas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Estamos notando que tanto la torre como el caballo e incluso el alfil pueden participar para buscar una red de mate. Pero ¿cómo continuar? Es llamativo el jaque rey aquí, pero luego ¿cómo se continúa? Probablemente la idea esté basada en traer al rey, defender al caballo y buscar un torre F8 jaque mate. Pero se están dando cuenta que cuando el rey vaya a defender el caballo, las negras tienen caballo por peón jaque. Y este jaque destruye la red de mate porque el rey, si se coloca en la casilla F5, ya la torre viene a la defensa. Y a rey por caballo, no hay jaque mate. Es decir, en el proceso de pensamiento para lograr tu objetivo, tienes que darte cuenta cuál es la pieza que está generando problemas. Y cuando detectas eso, entonces tratas de que no exista esta jugada caballo por peón jaque una vez que el rey vaya a esta casilla. Por lo tanto, luego de torre H8, rey F7, antes de realizar rey G5, es recomendable que primero desviemos al caballo con un movimiento de alfil. Alfil E8 jaque, porque en ese caso es forzado que las negras capturen el alfil. Es la única jugada legal. Y cuando eso ocurra, ya se puede realizar entonces rey G5. Como pueden ver, ya no hay jaque, no hay nada. Y finalmente, no importa qué hagan las negras, no importa qué movimiento hagan, la siguiente jugada será torre F8, jaque mate. Así que entonces vamos con esa idea. Torre H8, rey F7. Y primero hacemos la idea alfil E8, desviación. Y nos defendemos al caballo, pero lo realmente importante es que desviamos al caballo. Ya el caballo no va a poder realizar esta captura con jaque. Nos da el tiempo de venir con rey G5 y poder dar el jaque mate. Porque las negras no tienen defensa ante este movimiento. Hicieron caballo F6, pero no funciona. ¿Sí? Torre F8 ya es jaque mate de una vez. Bien, bien, bien. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Pero antes, permíteme un momento. Ya voy a realizar algo. Ya regreso. Bien, estimados colegas, ya estamos en donde... Hola, Alerta Chess, bienvenido al stream. Pasa, siéntate. Estamos resolviendo ejercicios del manual de las combinaciones 2. Ya resolvimos el anterior, ahora este es el nuevo reto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esta posición? ¿Qué hacer? A ver, jugadas candidatas en esta situación, ¿no? Tenemos la torre bien ubicada, la dama en la sexta fila y un alfil que quién sabe si puede ir a esta casilla. ¿Cuál será la primera jugada candidata? ¿Qué es lo primero que ustedes harían si tuvieran las blancas en esta situación? Mi primera jugada candidata puede ser un movimiento de dama, o aquí, o aquí. Otra jugada candidata pudiera ser mover el alfil aquí, otra jugada candidata es esta. ¿Cuál será? Dama H3, dama C6. Ok, creo que la Artechess creo que quisiste decir dama A6. Josefina, dama C6. Sí. Hola, Lord Burhan. Bienvenido al stream. Siéntate, estás en tu casa. Siempre veo tus videos en YouTube, no sabía que hacía stream. Sí, Lord, estoy comenzando en Twitch, no sé si hace un mes o dos meses. Pero ahí vamos, poco a poco. Ok.
¿Cuál de las dos jugadas será entonces la correcta? Dama 6, dama C6. Bien, dama C6, el ataque es directo. Es decir, estoy amenazando a jaque mate, las negras no pueden capturar. Tampoco pueden hacer B6. Sí. Ok, la arte chess comenta una variante interesante con dama A6, porque tampoco se puede capturar la dama debido a alfil C6 jaque mate. Así que luego de dama A6, ¿cómo defender este punto correctamente? Porque esta dama no puede ir a esta casilla para defender. El caballo lo bloquea. Entonces, a dama A6, las negras van a tener que realizar torre B8, por ejemplo, y en ese caso la arte chess comenta alfil C6, y alfil C6 es una clavada muy fuerte en este punto, atacando tres veces al peón, ¿no? Con la dama, el alfil y la torre. Tres veces atacando este punto, y las negras solamente lo defienden una vez y dos veces. Tal vez las negras van a tener que realizar de manera forzada dama C8. Y cuando eso ocurra, ¿cómo se continúa? Visualicen. Dama A6, torre B8, alfil C6 y dama C8. ¿Qué harán las blancas después? Piensen. Piensen, piensen. Torre A1, Lord Bonham. Mira, torre A1. Con torre A1 se amenaza dama por A7, que es inevitable. Pero resulta que se puede hacer mejor con jaque, como comenta la arte chess. O sea, dama por peón de una vez. Sacrificamos la dama. Y a rey por dama. Ahora si hacemos torre a uno jaque mate, porque el rey no tiene escapatoria. El peón lo evita. Probablemente torre a uno funcione. Funcione. Ah, no, no funciona, estimado Lord. Porque a torre a uno, fíjate que las negras tienen la respuesta dama H6. Dama H3 jaque mate. Así que tiene que ser con jaque. Tiene que ser con jaque. Sí, a veces omitimos contrajuego y perdemos. Entonces la solución es justamente esa. Dama A6, torre B8 y alfil C6. Sí. Entonces dama C8, y es aquí donde tenemos que hacerlo con jaque. Si no, debemos evitar este peligroso contrajuego. Entonces sí, mate en 2. Sacrificio de dama. Y torre a 1. Muy bien, siguiente. Bueno, fíjense esta curiosa situación, ¿no? Yo quisiera capturar la dama, pero estoy recibiendo mate. Somos las piezas negras. A ver, ¿qué podemos hacer para que no ocurra eso? Piensen, piensen fuera de la caja. Sí, Lertechez. Mira, estamos haciendo ejercicios del manual de las combinaciones 2 del entrenador ruso Sergei Ivaschenko. El manual de las combinaciones 2 son para jugadores que tienen entre 1600, 1700 de Elo FIDE y quieran obtener la fuerza de un candidato a maestro. Por lo tanto, estos ejercicios que está iniciando el libro, los puede resolver cualquier jugador. Bueno, no cualquiera, o sea, jugadores principiantes también pueden resolverlo. Pero cuando los ejercicios estén por la mitad del libro, ahí se ponen fuertes. De hecho, yo me quedé por allí. Y eran tan fuertes esos ejercicios que yo pasaba días, días viendo una posición sin detectar cómo continuar. Así que llegaremos a eso, llegaremos a ello. No sé cómo vaya a ser con el stream, porque yo no pienso tenerlos a ustedes en un solo día con un solo ejercicio. Ya veremos. Lo veremos a la marcha. Bien, ¿qué hacemos aquí? Somos las piezas negras. Una manera adecuada de pensar una posición no es siempre buscar una red de mate. Así es, Lerte Chess, así es, Lord. O sea, uno busca tratar de simplificar la partida y llegar a un final superior. Podemos simplificar la posición para llevarlo a un final. Torre contra alfil. Y eso se logra con una simplificación dama por peón jaque. Sí.
Porque no importa con qué pieza capturen las blancas, si capturan de dama, vamos a continuar con alfil por dama jaque y luego de rey por alfil ganamos la torre. Y este final está completamente ganado. Lo mismo ocurrirá que luego de dama por h2, si se captura con el rey, vamos a hacer alfil por dama jaque, rey g2 y torre por torre. Sí, esta variante es peor para las blancas porque las negras conservarán el alfil. Así que dama por h2 es la solución y de nada sirve que el rey mueva, ganamos la dama sin sacrificar la nuestra. Así que de una vez dama por h2 y listo, ¿no? Entonces, alfil por dama, llegamos a un final ganador. A veces no es necesario buscar la red de mate, no, es simplemente transponer a un final ventajoso que es este, torre contra alfil, ya está. Bien, siguiente. ¿Qué pasó? ¿El ejercicio no avanzó? Sí, ahí está. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ya detectaron cómo se juegan las negras. ¿Qué hacer? Fíjense que este alfil está clavado, ¿no? No puede mover en esta diagonal. Por lo tanto, para mí nace como primera jugada candidata dama G2. Pero es imposible la captura. Y si no se desea perder el alfil, el rey va a tener que ir a la casilla F4. Entonces, ¿cómo creen que deba continuar las negras? Dama G2 se troca todo a 4 BNS. 4. Ok, creo que el artechez quiso decir que con dama G2 se cambia todo y este peón promociona. Entonces fíjense que esto tiene sentido con el ejercicio anterior, que para ganar una posición no es necesario buscar una red de mate, sino simplemente cambiar, simplificar todo. Es decir, luego de dama G2, rey F4, cambiamos todo. Por rey por, y el rey blanco queda fuera del cuadrado de promoción del peón. Así que simplemente el peón avanza y promociona. Eso es todo, ¿sí? Esa es la moraleja con estos ejercicios. No busquen una red de mate. O sea, puede ser que exista, pero a veces uno no tiene que complicarse la vida. O sea, no estamos buscando tampoco una gran perfección como lo hacen los grandes maestros. Estamos buscando un escenario donde vamos a obtener simplemente una posición ganadora con menos piezas en el tablero. Y así se nos facilita la victoria. Entonces aquí lo cambiamos es primero con dama. No con alfil, porque eso permite que las blancas den jaques incómodos. No queremos eso. Con dama de una vez simplificamos. Ese es el mejor camino hacia la victoria. Y ya está, ¿no? El avance del peón decide de una vez la partida. Ok, siguiente. Bien, esta posición es interesante. Somos las piezas negras. Torre, dos alfiles contra dos torres y alfil. Las negras tienen una calidad de menos, pero es que la pareja de alfiles, la actividad, la debilidad, por cierto, del rey en las casillas blancas, eso les debe dar como cierta noción de por dónde debe ir el ejercicio. ¿Qué hacen? Parece complicado estos ejercicios. Por ahora no parece nada complicado. O sea, simplemente en los primeros ejercicios del manual de las combinaciones, creo que vamos por el ejercicio 60, 66, por ese orden. A ver, ya les voy a decir por qué ejercicios vamos. Porque cada bloque de estudio tiene 33 ejercicios y este es el tercer bloque. Así que ya hemos resuelto 66 más los 6 primeros, hemos resuelto 72 ejercicios. 72 ejercicios, ok. Dama F3 es decisivo, claro. Dama F3 es un ataque doble, ¿no? Atacamos a la torre. Y la torre no puede mover debido a la amenaza. Así que con esta jugada las blancas están en graves problemas.
no pueden defender correctamente. Que hagan una jugada como dama e2, pues podemos hacer alfil por torre, podemos hacer dama por torre y ya está. Esta es la mejor jugada para buscar el mate de una vez. Dama f5, no sé si alguno de ustedes ha considerado dama f5. La dama f5 sería un grave error por el ataque al descubierto torre e8 jaque. Torre por torre, dama por torre. Ah, bueno, fíjense que no es un error porque viene el mate en e1. Pero tal vez a dama f5 se ve como sospechosa, ¿verdad? A dama f5, a ver, las blancas pueden tener f3 defendiendo la torre. Y a dama por peón, bueno, tal vez todavía las blancas sobrevivan un poco más, pero aún así es una posición desagradable. Lo más efectivo es dama f3. Al menos para mí, desde mi punto de vista, es dama f3. Porque ya está, simplemente voy a recuperar el... voy a ganar la torre y me voy a quedar entonces con un alfil de ventaja porque esta torre se va a perder. Así que dama f3 para mí es la solución. Sí, y ya está. Eso es, no hay más que analizar. Siguiente. Ok, a ver, ¿qué es esto? A ver, qué harán ustedes en esta situación? A ver. Ustedes son las piezas negras. Tienen un fuerte peón pasado en F2. Está el caballo en G5. En G4. El alfil en G3. Y la torre en E8. A ver, piensen. Quita las ideas, ¿no? Que pueden ocurrir aquí en esta posición. Esto se puede denominar como combinaciones para promocionar un peón. Un peón que puede promocionar o en E1 o quién sabe, tal vez en F1. A ver. Quiero hacerles notar lo siguiente. Visualicen por un momento esta torre en esta casilla. Las blancas no pueden capturar con el caballo, eso es lo que deben de darse cuenta. Porque el caballo tiene la misión de defender esta casilla. Si las blancas capturan de caballo, entonces el caballo saltará a la casilla H2 con jaque y cuando el rey vaya o aquí, el peón promociona en F1 porque está apoyado por el caballo. Eso significa que a torre E1 las blancas van a tener que capturar de alfil. Pero ¿qué está ocurriendo cuando se captura de alfil? El alfil deja de proteger la vital casilla E3 y es en ese momento cuando el caballo salta a E3 con jaque y el rey tendrá la única jugada rey E2 y la dama promociona en F1, apoyada por el caballo. O sea, el héroe de la partida es el caballo, pero también el que se pone la capa es la torre, ¿no? Y ya está. Así es, Learte Chess. Así es, torre E1 y hay dos ideas. Ah, gracias por avisar. Sí. Entonces aquí dice, ¿no? Les estoy colocando que... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ya regresaron, vale. Sí, lo de los anuncios en Twitch es porque ya soy afiliado y ahora digamos que puedo tener la opción
de generar ingresos, aunque no es mucho según lo que tengo entendido. Yo prefiero mejor el sistema de donaciones o de bits. La suscripción no tanto, porque Twitch se queda con el 50%, pero bueno, no pasa nada. Sí, al igual es a criterio de ustedes. Eso no nos limita a seguir con este entrenamiento. Y sí, la solución es Torre E1, porque sabemos que esta torre tiene, perdón, el caballo tiene la vital obligación de defender este punto. Y el alfil tiene la vital obligación de defender esta casilla. Y con Torre E1 estamos desviando a una de ellas. Ok, en este caso, el caballo fue quien se desvió. Por lo tanto, hacemos caballo H2. Y ya está. No importa dónde vaya el rey, la siguiente jugada es promocionar una dama. Por ejemplo, a rey G2, promocionamos una dama. Jaque. Viene rey por alfil. Y ya tenemos dama y caballo. Dama y caballo. Así que lo mejor será mantener el caballo. Probablemente con caballo G5. Y ya buscar ganar material. Bien, entonces continuamos con el siguiente ejercicio. A ver. Nuevamente. ¿Qué hace? Perdón, ¿qué hacer aquí? Somos las piezas negras. ¿Qué hacer en esta posición? El rey está expuesto, el rey y la dama en la tercera fila. Tenemos un alfil en F7. Tenemos un peón de menos. Pero aún así disponemos de la posibilidad de ganar. ¿Cómo? ¿Les parece complicado este ejercicio? ¿Ah? A ver, ¿qué dice en el chat? ¿Cuál es la jugada ganadora? A ver. Fíjense que la dama, al estar en F3 y el rey en H3, eso nos da una idea de que existe, o la dama está clavada. La dama en F3 está clavada. Como la dama en F3 no puede mover, entonces existe un recurso táctico para ganar. Así es, Josefina. G4 jaque es un ataque doble. Y las blancas no pueden capturar de dama porque será una jugada ilegal. Así que es forzado que el peón sea capturado con el rey. Y cuando eso ocurra, podemos... ¿Cómo continuamos? ¿Cómo continuamos? Fíjense cómo el rey se está acercando a nuestro territorio donde puede ocurrir un peligroso mate. La siguiente jugada, si esta primera jugada es clave, la siguiente jugada también. A ver, así es. El tema combinativo es atracción. Con G4 estamos atrayendo. Alfil jaque, así es. Alfil H5 jaque. Y si el rey captura el alfil, le vamos a dar jaque mate con dama G5. Las blancas se dan cuenta de eso y por eso retrocedieron el rey, pero el precio a pagar es alto. Ganamos la dama y ganamos la partida. Muy bien, Josefina, muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Ok, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? A ver, somos las piezas negras. Estamos notando que este peón en F2 está clavado. Por lo tanto, este alfil solamente está defendido únicamente por la torre y la dama. Dos veces lo defienden y nosotros lo atacamos dos veces. ¿Sí? Esa es la primera observación. Estamos notando que de nuestras piezas, esta torre todavía no participa. ¿Quién sabe a dónde puede ir para generar algún daño? O tal vez exista otro tipo de jugada. Hola, Diablillo. ¿Qué tal? Bienvenido. No pasa nada, Diablillo. Cuando tengas la oportunidad puedes mirar el stream. Sí, de todas maneras, todo este contenido irá al sitio de... A mi sitio de Lichess como solución. Torre por alfil de una vez.
Ah, ¿por qué? ¿Por qué torre por alfil de una vez? O sea, luego de torre por alfil, obviamente las blancas harán torre por torre. ¿Cuál es la siguiente jugada de las negras que hace que la posición de las blancas colapse? ¿Por qué es la siguiente jugada la clave? La clave. Así como en el ejercicio anterior existía un tema de clavada, aquí también está ocurriendo lo mismo. Torre G8, muy bien, Josefina. Con torre G8 clavamos a la torre. La torre no puede capturar a la dama porque será una jugada ilegal. Así que estamos atacando a la torre en G3 dos veces. Y como la estamos atacando dos veces y está defendida una sola vez, las blancas van a tener que realizar torre por torre. Y ganaremos la dama. Así es. Muy bien. Muy bien. Esa es la clave. Excelente. Qué bueno. Ya están despertando su visión táctica. Torre G8. Hermosa jugada. Hermosa. Claro, o sea, las blancas tienen que hacer torre por torre porque de lo contrario nosotros íbamos a dar jaque mate. Así que ya ganamos la dama. Tenemos ventaja material, ¿no? Dama, alfil, caballo contra torre, torre, alfil. Muy bien, siguiente. Ok, ¿qué es esto? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? Este peón a dos pasos de promocionar. Las blancas tienen una torre de ventaja. ¿Cuál es el camino para ganar esta posición? El hecho de que las blancas tengan material de más no implica que eso sea decisivo, porque lo que más importa es cómo es la posición. Así es, Diablillo. Diablillo se da cuenta de inmediato que lo mejor es cambiar damas, porque luego de rey por dama, este avance de peón es decisivo, porque la torre no puede defender correctamente la promoción del peón. No puede colocarse en C4, el peón lo evita. No puede colocarse en B1 porque el peón lo captura. Así que temporalmente las blancas están con una torre de ventaja. Pero las negras, temporal, o sea, las negras van a promocionar una dama. Y será un final dama contra torre. Ya está. Muy bien, siguiente. Finales de torres. Qué bueno, ¿no? Que en los manuales de las combinaciones aparezca también ejercicios de finales. A ver, ¿qué hacer en esta posición? Es una maniobra hermosa que ocurre en los finales. Hermosa, hermosa la jugada. Juegan las negras. A ver, estas son prácticamente combinaciones para promocionar un peón. Será F2. Lo que pasa es que si se hace F2, Diablillo, esta torre va aquí y si a torre F3 la torre bloquea. No. No es F2. Tienen que pensar fuera de la caja. Fuera, fuera de la caja. Bueno, les voy a comentar cuál es la solución, porque es bonita. Si noten que el rey está fuera del cuadrado de promoción del peón. Eso significa que realmente es la torre de las blancas quien debe ir por este camino para defender. No hay otro camino. Por ese motivo, la maniobra que gana es crear una interferencia en la primera fila. Y eso se logra con una jugada que escribió la arte chess. Boom. Torre B1. Porque con torre B1 ya las blancas no tienen el acceso a la casilla A1. No tienen el acceso y se amenaza avanzar el peón. Bien, las blancas hicieron rey por torre y ahora podemos avanzar el peón sin la preocupación de que la torre vaya a esta casilla. Así, si ustedes notaron en el ejercicio anterior que la torre era incapaz de defender al peón pasado, pues aquí con torre B1 lo estamos logrando. El rey estorba. Y eso ocurrió en una partida famosa de Alexander Alekhine. Ocurrió una variante similar. Una variante similar.
de hermoso sacrificio de torre para evitar que exista este tipo de defensa. Muy bien, siguiente. Ok, esto ya no es finales, esto ya parece celada de apertura. Vamos a ver. Pegan las negras, ¿qué hacer? Sí, cuando ustedes noten que en el stream aparece anuncios, me avisan cuando aparezca y yo hago una pausa. Y cuando finalice, pues yo continúo. Ok. ¿Qué estamos notando de esta situación? No, lo curioso es la dama en A3. Está como escondida. Y podemos aprovecharnos de esa situación. También hay que notar que el caballo está atacado una vez y defendido una vez. O sea que este caballo es vulnerable. Corre el riesgo de perderse. Y esta dama, bueno, puede quedar atrapada, ¿verdad? También. A ver. ¿Será que la podemos atrapar con esta jugada y un caballo aquí? Un caballo, perdón, un caballo aquí. La respuesta es no, porque la dama tiene esta casilla y ataca al alfil. Pero hay algo más. Hay algo más que ustedes deben de notar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cuál será esa jugada de las negras que ponen en grave problemas las blancas? Esa jugada, estimados colegas, está basada en que esta pieza está vulnerable. Podemos crear una especie de bloqueo en la gran diagonal. Y eso se logra con la jugada B4. Primero ganamos tiempo atacando a la dama. ¿Sí? Ah, pero por cierto, esta dama puede ir a la casilla A4. Sí, en A4 indirectamente puede proteger al caballo. Así que vamos a ver, o sea, yo estaba pensando en la idea B4, dama 4, C3, peón por peón y dama por caballo, porque el peón se encuentra aquí. Pero estoy notando que a B4 y dama A5, que haga C3 a peón por peón, ya no tengo dama por caballo, porque la dama defiende. Es allí entonces donde debemos encontrar otra situación diferente, otro escenario. Ya, me parece que la solución es esta, estimados colegas. Es sorprendente, pero me parece que funciona. ¡Boom! C3 de una vez. O sea, estoy atacando al alfil, estoy atacando a la dama, estoy atacando al caballo. Es decir, a C3, a peón por peón, gano el caballo. Sí. A C3, alfil por peón, gano la dama. Eso significa que a C3, las blancas van a tener que realizar primero dama por dama. Y si eso ocurre, pues voy a capturar a la dama y es un ataque doble porque ataco al caballo y ataco al alfil. Y ya está. Qué inesperada jugada que gana material de una vez. C3, ¿no? Qué bonito. Lo realizamos entonces. Y así es, esa es la solución. Dama por dama. Y ya está. Ataque doble. Vamos a ganar material. Sí, si las blancas aquí hacen caballo por peón, aunque primero creo que capturo el alfil porque estoy atacando la torre, ¿no? O sea, no puedo hacer caballo por torre porque promociono, así que no sirve caballo por peón. Capturo el alfil como jugada intermedia. Siguiente. Bien, bien, ¿qué es esto? A ver. Estas combinaciones. ¿Lo viste? Qué bien, Artechess, qué bueno que lo hayas visto. Eubi también. A ver. Oigan las negras. Material igualado. 5 peones contra 5 peones. Torre caballo alfil, torre caballo alfil. Pero juegan las negras. ¿Qué hacer? Esta sí es una combinación para ganar material. ¿Les gusta el contenido de mi stream? Pues los invito a que realicen una donación al siguiente enlace. No es obligatorio, pero me ayuda muchísimo.
Ok, a ver, Josefina comenta torre H7. ¿Te refieres a torre H2 jaque de una vez? La respuesta por ahora no, Josefina, porque caballo por peón, mira que el alfil está mirando el peón en F3. Por lo tanto, por ahora no funciona, pero la idea está por allí. Y es justamente lo que comenta la RT Chess. Lo que hacemos primero es un alfil por F3. Porque cuando el alfil se coloca en esta casilla, ahora sí podemos hacer la idea que comentas. Torre H2 jaque. Ya que a rey por torre, ahora vamos a capturar el alfil con jaque. Y ahí sí está ocurriendo el ataque doble. No, le arte, chico, ganamos una pieza. Vamos a quedar con una pieza de más. Vamos a quedar con un alfil de más, porque el caballo va a sobrevivir en el centro. A ver, veo nada más. Uno. Jaque. Ah, no, verdad, es nada más un peón. O sea, nada más es ganar un peón. ¿No será que haya algo más? No, pam, pam. Pam, un peón nada más. Esperaba que fuese algo más. Esperaba ganar más material. Alfil por, torre H2, caballo por, rey G2, caballo por. A ver. Para ganar un peón, bueno, está bien, pero tal vez quisiéramos ir por algo más. ¿Cuál será? Sí, probablemente la idea sea de este ejercicio sea ganar un peón. Pero esperaba algo más, de hecho. Esperaba algo más que ganar un peón. La posición pide solamente... Sí, es una simplificación final que está mejor las negras. Por lo tanto, siento que tiene que ser alfil por, aquí. O sea, es una combinación en donde al menos estamos con un peón de más. Y esta posición es favorable, porque este peón blanco es aislado, es débil. Y este caballo en el centro, bueno, hará desastre, ¿no? Tratará de buscar más debilidades. Así que yo pienso que la solución es esta. O sea, si transponemos a un final ganador. Así que lo voy a realizar porque al menos es un escenario donde obtenemos ventaja. Y realmente no veo otro camino donde se gane pieza. No sé si está ligado a la idea con caballo G4. No he profundizado en ella, pero es que... Que entre en esta casilla, no lo sé, no lo veo tan convincente. A ver qué otra idea pueden hacer aquí que no esté atento. No, tiene que ser alfil por F3, lo voy a realizar. Sí, está basado en la idea del torre H2. Es decir, ganamos un peón y estamos en una mejor posición. Es decir que todos los ejercicios que hemos visto... generalmente ganamos material o damos mate. En este caso solamente ganamos un peón. Y claro, también hemos visto combinaciones para promocionar un peón. Para promocionar un peón a dama. Pero en este ejercicio era nada más ganar un peón. Y ya está, un peón y mejor posición en este final. Vamos al siguiente. Ok. Curiosa situación. Somos las piezas... negras, debemos de tener cuidado porque fíjense que nos están amenazando jaque mate. Así que nos están amenazando cosas muy feas. Así que, ¿qué hacer con las piezas negras? ¿Cómo generamos una fuerte iniciativa? Fíjense que tenemos una, dos, tres piezas contra este rey que está solo, porque la dama y la torre están muy lejos para defender. Entonces, jugadas candidatas. Jugadas candidatas. Es un mate en cuatro movimientos. Todo se logra en casillas negras.
Bueno, la idea de generar iniciativa es que fíjense que si existen tres piezas atacando y nadie defendiendo, uno puede tener la posibilidad de sacrificar una pieza y continuar con dos piezas atacando. Y si todo lo podemos hacer con jaque, mejor. Porque así no perdemos la iniciativa. Ya que si le damos un respiro, recibimos jaque mate. No queremos eso. Por lo tanto, aquí la solución inicia con un jaque en la bonita casilla. Boom. G1. Porque el rey tiene que capturar el alfil. Ir a la casilla H3 recibirá jaque mate de una vez con dama H1. Así que la captura es forzada. El rey se ha colocado en la columna donde está la torre negra. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Hacemos torre por peón o hacemos otra jugada? Vamos, ¿cuál será la siguiente jugada? ¿Será torre por peón o será otra jugada? Fíjense que las dos jugadas son correctas, tanto torre por peón como dama E1, ambas son correctas. ¿Por qué? Porque a torre por peón, si el rey va a... Bueno, ya va, de hecho a esta jugada puede existir rey F1. No, no, prefiero mejor hacerlo con dama. Hay una diferencia entre esta jugada. Con dama es mejor. ¿Por qué? Porque a dama E1, que el rey vaya a G2, tengo, ahí sí tengo torre por peón. Ya que rey H2, dama G1 es mate. Entonces a esta jugada que el rey vaya a esta casilla, seguirá dama por peón jaque y dama G2 mate. Tiene que ser con dama. Con este movimiento torre por peón, creo que está el inconveniente de rey F1. Con rey F1 de repente dar jaque aquí hay que tener cuidado porque el rey se nos está escapando. Y ya no puedo dar jaque de torre porque miren que el alfil se encuentra aquí. Entonces no hay necesidad de esto cuando estamos viendo que con dama E1 ya hay mate de una vez. Por lo tanto la solución es dama E1. Sí, bueno, el rey fue H2, por lo tanto hay que capturar de dama. Si el rey fuera ido a G2, la mejor captura es con torre. Con torre para que el rey vaya a H2 y dar mate de esta manera. Así que lo ejecutamos. Dama por peón y dama G2. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ejercicio 16. Una situación doble filo, ¿no? Las negras atacando, pero las blancas también queriendo buscar algo, ¿no? Sobre todo con este caballo. Pero es el turno de las negras, así que, ¿qué hacer? Creo que la pregunta aquí es simple. ¿Podemos capturar el caballo? O sea, estamos ganando material. ¿O no? Pero luego de este jaque, tiene este recurso dama por caballo. A ver, ¿qué les llama la atención? ¿Qué hacer? Voy a tratar de pensar también por mí mismo para descubrir qué falla aquí. Bueno, pienso que ya lo descubrí, pero quiero ver qué comentan ustedes en el chat. Recuerden, en los ejercicios que hemos realizado durante este stream, hemos estado aprendiendo que para ganar una posición no necesariamente tenemos que buscar un mate directo. Podemos simplificar un final superior. Y eso está ocurriendo aquí. Eso está ocurriendo aquí porque deben de notar que
El caballo en D5 nadie lo protege. O sea, si logramos buscar una simplificación y luego capturar ese caballo, de repente ese caballo obtiene un poderoso salto en E3. Un salto muy fuerte que hará que las negras ganen material. ¿Se dieron cuenta? La solución es dama por peón. Aquí, o sea, estamos por ahora temporalmente entregando una torre. Pero es que luego de rey por torre, vamos a realizar caballo por caballo. Y fíjense que el rey, la torre y la otra torre están mal ubicados porque la siguiente jugada de las negras será este jaque. Vamos a ganar una de las torres y el final resultante será torre con alfil contra una de las torres. Así es. Por lo tanto, ese es el camino. Simplificación. De una vez. Porque, bueno, aquí me equivoqué. No, no quería hacer esta jugada. Quería hacer dama por peón. Sí, no me gusta caballo por caballo porque viene la dama a F7 y a rey aquí. Rey aquí viene dama por caballo y el caballo se recupera y todavía las blancas pueden seguir defendiendo el mate. Bueno, de hecho ya la dama está defendiendo el mate. Así que se puede continuar con torre por peón atacando la dama. Entonces, para evitar todas estas complicaciones, es mejor simplificar a un final ganador. Y ya está. Eso es todo. Caballo por y la siguiente jugada es esta. Que las blancas hagan torre por peón. Vale, está bien. Viene jaque. Caballo por, rey por y el final es rey torre contra torre de alfil. O sea, vamos a tener un alfil de más. Bien, pasemos entonces al siguiente ejercicio. Ok, ¿qué es esto? Somos las piezas negras. Hay un peón pasado. ¿Qué hacer? Logramos promocionarlo. Ganamos material. Nos ponemos a un final ganador. ¿O hay algo que no hemos considerado? Ok, el Artechess comenta una hermosa combinación que se conoce como interferencia. Torre E4 jaque. No importa dónde vaya el rey. La siguiente jugada de las negras es boom. Torre C4. Es decir, con torre C4 ya este peón quiere promocionar libremente. Y si viene torre por torre, las negras harán alfil por torre. Y ya las blancas no tienen defensa ante este avance de peón. Pero ya abajo, acá hay algo. Sí, no tienen defensa porque a torre por, alfil por, que las blancas hagan alfil por alfil jaque, pues no pasa nada. El rey se mueve y de igual manera este peón promociona. Así que ya está. Las blancas quedan con el alfil, sí, pero las negras tienen una dama. Por lo tanto, esa es la solución. Hermosa jugada de interferencia. Probablemente otras personas hubiesen decidido por este tipo de idea. ¿Sí? Y queriendo avanzar de esta forma, pero de esta manera el peón promociona. Así que ya está. Jaque. De esta manera. Y ahora sí, esta es la solución. Alfil por torre. No importa que den un jaque, me quito, el peón promocionará. Muy bien. Siguiente. A ver. Este ejercicio no parece complicado, ¿no? Juegan las piezas negras. Torre contra la pareja de torre y pareja de alfiles contra torre y pareja de caballos. Vamos a tratar de resolver todos los ejercicios del manual de las combinaciones en este stream. Ya llevamos 1 hora y 5 minutos. Probablemente en 1 hora más terminemos porque vamos por el ejercicio 18 y es hasta el ejercicio 33. Entonces, ¿qué hacer? En mi mente maquinando está diciendo, tiene que ser torre por caballo, porque luego de torre por torre tengo alfil F5. La única jugada es torre F4 y alfil por torre jaque mate o peón por torre jaque mate.
Allá está, torre por caballo, que el rey vaya a H2, tengo torre por torre jaque. Así que no le funciona. Por lo tanto, todo es con jaque, todo es forzado, no es complicado este ejercicio de resolver. Torre por alfil F5. Y ya está. Ah, fíjense que no me percaté que el rey puede ir a H2. Pero aquí ocurre algo interesante. Quiero hacerles notar que el rey no puede moverse porque pierde la torre de una vez. Y como la torre está clavada, podemos hacer uso del potencial peón pasado, que solamente está a 1, 2, 3, a 4 movimientos de promocionar. Y este caballo está atrapado. Así que una manera de ganar esta posición sin inconvenientes puede ser avanzar este peón. Claro, también probablemente muchos estén pensando en que se puede realizar este tipo de avance de peón con la idea de capturar y ganar la torre. La G5 y a peón por continuar con rey G2 para poder realizar H4. Así que si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿qué harían en esta posición? ¿Buscarían ganar material de esta manera o buscarían avanzar este peón? Fíjense que este peón no es tan peligroso porque cuando este peón en E4 avance, ya el alfil tiene el camino libre para capturar y se mantiene la clavada. Por lo tanto, la solución tiene que ser E4. Lo voy a realizar. Oh, no le gustó al sistema E4, no lo puedo creer. O sea, E4 para mí me parece la idea natural. Bueno, claro, o sea, yo me imagino que con G5 la idea es que luego de peón por peón y rey G7 es que es un ataque doble. Estoy amenazando al caballo que está atrapado y estoy amenazando a H4 para ganar la torre. Me fuera gustado esta, pero no, ahora me estoy dando cuenta que G5 es mejor. Porque estoy atacando al caballo que no tiene escape. Y ya la torre está clavada, se da por perdida. Así que sí, G5 es mejor. Peón por, ahora gano el caballo. Gano el caballo que no tiene a dónde ir y también amenazo ganar la torre. Que la voy a ganar porque esta jugada las blancas no pueden evitarla para nada. Así que sí, G5 era mejor, Learte Chess. G5 era mejor. Vamos a la siguiente posición. Ok. Bueno, les comento algo, estimados colegas. Nosotros estamos resolviendo ejercicios del manual de las combinaciones 2. Pero yo les comento que al mismo tiempo que yo resolvía este tipo de ejercicios, me animaba a resolver ejercicios del manual de las combinaciones 3. O sea, eran ejercicios para jugadores que tenían por encima de 2000 de Elo y querían llegar a una fuerza de maestro internacional de 2400. Y en ese libro del manual de las combinaciones 3 estaba esta posición. Así que nos están poniendo a prueba con un ejercicio más fuerte para ver cómo vamos de nivel. Cómo vamos de nivel. Y por supuesto lo resolví esta posición. Apenas lo vi, lo recordé y dije, es una bonita partida. La solución es hermosa, pero la primera jugada, tienen que detectar la primera y segunda jugada. Ok, alfil H4 comenta la Artechess, la respuesta es alfil H4, fíjate que alfil H4 existe rey aquí, o rey aquí. Así es, Josefina, la idea es en desviar la dama, pero hay que hacerlo de manera astuta. Alfil H4 de una vez no es lo correcto. Pero claro, ya se están dando cuenta de la idea que es desviar la dama de esta casilla para que la dama ingrese con jaque. La única jugada será alfil E2 y dama por alfil es mate apoyado por el alfil de A6. Torre por G2, no la RTC porque aunque se desvíe la dama puede regresar a la defensa. Les voy a comentar la solución. Está basado en un doble sacrificio, pero la idea es la misma. Quitar a la dama de la defensa de esta casilla. Y es justamente lo que comenta Josefina. Primero colocar la torre, boom, en G3. ¿Por qué?
Porque si se realiza peón por torre, ahí vamos a dar el mate. Pero si a torre G3 las blancas capturan con la dama, es en ese momento donde la clavada alfil H4 funciona, porque en esta diagonal las blancas estarán forzadas a realizar dama por alfil y nuevamente la dama ingresa a E3 y se da el jaque mate. Es decir, que esta jugada torre G3, dama por torre, cuando venga alfil H4, las blancas no pueden capturar la torre. Vamos a ganar la dama. Y ya está. Así que lo realizamos de una vez. ¡Boom! Hermosa jugada. Esta jugada se conoce como atracción. Atraemos a la dama a una mala casilla. Sí, también se le puede considerar una jugada de interferencia porque desea cortar la comunicación entre la dama y esta casilla si las blancas capturan con el peón. Bien, entonces una vez de torre de dama G3 hacemos alfil H4 y ya la dama está clavada. Esta jugada es ilegal. No es posible porque el alfil está mirando al rey de lejos. Y ya está, las blancas van a tener que realizar torre F3, por ejemplo, pero vamos a ganar la dama. Alfil por torre por o peón por, da igual, fíjense que está, que podemos hacer jaque o podemos ya simplificar con alfil por y luego jaque y ya ganar material. Es un ejercicio que yo lo vi en el manual de las combinaciones 3. Uno de los primeros ejercicios del manual de las combinaciones 3. Ok, siguiente. Siguiente, somos las piezas negras. A ver, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Torre por alfil de una vez, ¿verdad? Yo también pienso lo mismo, porque la idea es desviar a la dama. De paso estoy ganando material. Y no solamente eso, si la torre no es capturada, se está entrando en la casilla F2. O sea, torre por alfil, dama por torre y dama F3 y no hay manera de evitar el jaque mate. Claro, y a torre por alfil, que la torre vaya a F1 a defender el punto F2, pues puedo ganar la dama, torre por dama. Y ya está, sigue la misma idea. No es tan complicado torre por alfil. Claro, otra jugada a considerar pudiera ser torre B1, pero lo veo sospechoso porque eso puede generar contrajuego, o sea, la dama puede mover. No puede mover. Pero ¿qué casilla puede mover, no? O sea, capturar la torre, sí, puede capturar la torre directamente, ya que es dama F3 amenazando el mate, esta dama. Bueno, igual sigue siendo ganador para las negras, ¿no? No existe este movimiento. Pero sí, torre por alfil ya es directo. Yo haría torre por alfil. Torre por alfil porque torre por caballo, torre por... No se logra nada. Así que ya está, voy a realizar torre por alfil. ¿Sí? Esa es la solución, seguido de dama F3, porque la idea era justamente desviar a la dama de la casilla F3. El mate es inevitable. Vamos con el siguiente ejercicio 21. A ver. Tomamos las piezas negras, combinaciones para promocionar un peón. A ver, ¿qué se les ocurre? La torre está atacada. Esta torre tiene la única función de evitar que el peón promocione. Y el peón está vulnerable también. La RTC se dio cuenta del ejercicio.
Así es. Caballo E3 es una jugada muy, muy fuerte. O sea, quiero no hacerles notar lo siguiente, ¿no? Porque a veces uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué dejarnos la torre? ¿Cuál es el inconveniente? Y resulta que el caballo puede crear una interferencia colocándose en la casilla de 1. Y fíjense que el rey no puede acceder a F2 porque el caballo está aquí. No puede acceder aquí por el peón. Eso significa que la siguiente jugada de las negras será promocionar. Y el final será dama y caballo contra torre y caballo. Eso significa que caballo D1, las blancas van a tener que colocar la torre en esta casilla para seguir defendiendo el peón. Y cuando esto ocurra, a caballo E3 y la torre vaya a la casilla E1, las negras tienen entonces la respuesta simple, torre F1 jaque, porque el peón junto con el caballo defienden la torre. Así que luego de torre por torre, se promociona una dama. O que si el rey se quita, pues ganamos la torre y el peón promocionará luego. Así que ya está. Caballo de 3 es una hermosa jugada creando una interferencia en la primera fila. Ya está. Lo realizamos de una vez. Muy bien, Lertechess. Excelente visión táctica. Caballo de 1. Jugada de interferencia. Ok, siguiente. Siguiente, a ver. Somos las piezas negras. ¿Qué les llama la atención? A ver. Lo que deben de darse cuenta es que esta dama está como sospechosa en G4 con poco espacio. Así que eso nos debe dar como cierta pista de por dónde debe ir la solución. Así es, Lertechess. Claro, una de las ideas clave es que este caballo quiera ir a F4 atacando al alfil y queremos ganar tiempo de colocar la dama en una mala casilla para poder dar este salto y poder realizar un ataque doble. Entonces la pregunta es cómo. Tal vez F5 de primero. Y no has considerado H5 de primero. Piensen. Debe existir una sutil diferencia entre realizar H5 o F5. Traten de descubrir el motivo. Y recuerden que las blancas pueden tener un dama G5. Pero si se hace dama G5, bueno, este peón se está perdiendo. Entonces, ¿cómo creen que sea la solución?
Y H5 hay un doble. O sea, con H5 ya sabemos que las blancas no pueden capturar aquí por el ataque doble. Pero las blancas tampoco, bueno, tampoco pueden irse a H3 por el mismo motivo. Lo que sucede a H5 es que las blancas tienen este movimiento. En este movimiento estamos ganando un peón. Dama por, caballo por. No ganamos un peón todavía porque el caballo defiende. Y no puedo hacer F6 ya que el caballo puede capturar en este punto. Entonces será que inicie con la jugada F5. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Vale, ya me estoy dando cuenta de por dónde va el ejercicio. O sea, hay que visualizar más todavía. Pero ya estoy entendiendo por dónde va el ejercicio. Fíjense, me parece que la idea comienza con F5. Que las blancas hagan peón por peón, sigue un inconveniente para las blancas que no van a poder colocarse o aquí. Ya sabemos el motivo, ¿no? Por el salto del caballo F4. Las blancas van a tener que realizar dama E5. Y cuando eso ocurra, sí vamos a cambiar las damas. Dama por dama, caballo por dama. Pero el problema para las blancas continúa porque tenemos el bonito salto de caballo a F4 atacando al alfil, atacando el peón en G2 dos veces y al mismo tiempo el caballo defiende el peón en E6. Y como el alfil está atacado, imaginen que el alfil vaya a la casilla F1. Pues en ese caso podemos hacer H6, el caballo va a tener que retroceder porque no puede capturar este peón. El caballo no puede capturar este peón porque el caballo en F5 lo evita. No puede ir a esta casilla porque está el alfil. El caballo tendrá que retroceder aquí y eso permitirá una bonita ventaja posicional con caballo por caballo. O que el caballo vaya a F3, pues capturamos alfil por y tenemos una mejor posición. Así que siento que la solución va con esta. Ahora la pregunta es, ¿con esta jugada acaso no ocurre lo mismo? Vamos. H5, dama G5, dama por, caballo por. Existe la misma idea de caballo aquí atacando al alfil. En este caso el alfil puede ir a F1 o F3. Imaginamos que va a la casilla F3. Pues que lo ataque con esta, con que ataque el caballo con F6, el caballo retrocede esta casilla. Y no ha logrado mucho, o sea, caballo por, peón por, pero el alfil se encuentra en F3, está mejor ubicado. Así que siento que la solución debe ser con esta. Porque con F5 las blancas tienen que capturar, no pueden hacer dama G5 directo. Porque en ese caso simplemente gana un peón. Y quedó mejor. Amenazó cambiar. Y el alfil queda centralizado, defiende esta debilidad. Queda bien. Así que siento que la jugada es F5. La voy a realizar. Ah, no es. Pensaba que era este. Realmente no. Me cuesta entender por qué la sutileza entonces entre F5 y H5. A ver, ¿por qué será que no le gustó el F5? Porque realmente a este movimiento puedo ganar un peón de una vez. Y esta jugada peón por, la dama tiene que ir a esta casilla. Dama por, caballo por y esta de una vez. El alfil no puede ir a F3 porque cambio y le doy el ataque doble. Sospechoso, ¿no? Sospechoso. Si no es F5 entonces tendrá que ser la jugada H5. Pero a H5, ok, viene viene dama G4 y gano el peón de una vez. Y claro, las blancas no, de igual manera no pueden capturar. Así que será entonces esa la variante. H5, dama G5, y alfil por peón directo. Ya ganamos un peón. Un peón importante, por cierto, porque este peón queda aislado y débil. Así que si no es F5, entonces vamos a realizar H5.
Bueno, las blancas han hecho dama por peón, que sabemos que no es correcto, ¿no? Lo correcto fuera sido dama G5 de una vez y ganamos el peón en E4. Dama por peón, entonces sí hacemos el ataque doble. Y termina el ejercicio. Bueno, este ejercicio del manual de las combinaciones no me gustó porque esperaba una mejor respuesta a este nivel. Sí, ya la secuencia de movimientos tiene que ser mejor para buscar el camino más adecuado. Sí, por supuesto, este es un error y Dama H3 también es un error por esta jugada. Bien, pasemos al siguiente. Ok, ¿qué pasa aquí? A ver, como esto tiene relación a uno de los ejercicios que vimos anteriormente. Ah, está bien, la Artechess. Esperamos. Vamos por el ejercicio número 23. Ya falta poco para terminar. Nos falta resolver solamente del 23 al 33, o sea, 10 ejercicios. Diez ejercicios y finalizamos el stream. Fíjense que los días miércoles corresponde a torneos de Arena Kings. Pero no quiero jugar partidas a 3 minutos. No, no, no. Hay muchos maestros que se juegan el torneo Arena Kings y lo retransmiten en Twitch. Por lo tanto, yo quisiera hacer algo diferente. Y qué mejor que estar resolviendo el manual de las combinaciones. Bien, la RTHS. Entonces, estamos en esta nueva posición donde notamos que hay un peón pasado. Y quiero hacerles recordar que uno de los ejercicios anteriores tenía una maniobra de combinación basado en el hecho de que, bueno, ustedes deben de darse cuenta de que si se avanza el peón, el alfil mueve y ya la torre retrocede. Pero ya se han dado cuenta en uno de los ejercicios anteriores una bonita combinación para que esta torre no pueda participar. No debe ser tan complicado ahora para ustedes darse cuenta de cómo es ese movimiento, porque justamente ya hemos resuelto, ya su mente ha grabado un patrón. Así es, Laertechess. Hermosa jugada, torre de uno, creando una interferencia en la primera fila. Y luego de rey por torre, ahora sí el peón promociona sin problemas, porque el alfil mueva, la torre no controla, el rey estorba. Torre de uno es la solución. Muy bien. Muy bien, es directo. O sea, si ustedes no fueran visto el ejercicio anterior de este tipo de maniobra, probablemente se fuesen tardado mucho en resolver este ejercicio. Pero ahora que ya tienen ese patrón grabado, lo detectan más rápido. Muy bien, rey por torre, H2 y el peón promociona. Excelente. Vamos con el ejercicio siguiente. ¿Les gustan los ejercicios del manual de las combinaciones? Pues realicen uno de sus una donación al canal Ajedrez de Élite. Así puedo pasar más tiempo de calidad con ustedes, puedo vivir de mi arte. Ok, ¿qué es esto? Somos las piezas negras. Una dama en el aire. Una dama en el aire. Ah, muchas piezas indefensas, ¿no? El caballo, la dama. Somos las piezas negras, ¿qué hacer? ¿Cuál es esa jugada que genera veneno? ¿Cuál es esa jugada que genera veneno? Uno, dos. Bueno, yo ya estoy notando cómo es la secuencia ganadora de las negras. Porque tienen que darse cuenta cuando están viendo piezas, tienen que ver todas las piezas. No solamente ver esta. Tienen que ver el alfil, pero al menos en este ejercicio el alfil no participa, pero sí les hago hincapié en que deben de ver todas las piezas. La pieza más importante, la pieza asesina, es esta. El alfil. Pero tienen que darse cuenta el por qué. Tienen que darse cuenta que la dama está indefensa.
Y la clave para resolver este ejercicio es que ustedes deben de tener una visión de rayos X, es decir, miren el alfil hasta dónde puede llegar. Miren la dama hasta dónde puede llegar. Solamente deben de buscar la manera de que esta pieza se quite de esta diagonal y el caballo se quite de esta columna. Si logran detectar eso, pueden encontrar la combinación. Muy bien, la chess. Esa es la maniobra. Primero hacemos la jugada caballo C2, que es un ataque doble. Y esta jugada caballo C2 se conoce como liberación de espacio, porque hacemos que el alfil se desvíe. Podemos también llamarlo un tema de desviación. Liberación de espacio porque abre la diagonal para el alfil de casillas blancas, no de las negras. Y desviación porque quitamos al alfil de la gran diagonal. Por lo tanto, esta jugada es un bonito tema combinativo. Desviación, liberación de espacio. Ok. Y la segunda jugada también se conoce como desviación de liberación de espacio porque obligamos a que el caballo se coloque en F1. También, bueno, es un ataque básico, ataque al descubierto, ¿no? Jaque. Las blancas no capturaron de caballo defendiendo la dama porque las negras harán dama por peón jaque mate. Las blancas hicieron torre por torre, pero ahora la dama ha quedado indefensa, por lo tanto ganamos la dama. No damos el mate, pero ganamos la dama. Es una bonita combinación donde hay varios temas combinativos presentes. Ataque doble, liberación de espacio. Y ya está. Siguiente, ejercicio número 25. Ya estamos finalizando el stream. Nos falta poco. Es hasta el ejercicio 33. Y vamos por el 25. Bien, somos las piezas negras. ¿Qué hacer? ¿Qué es esto? Somos las piezas negras. No tengo alfil. El rey blanco está expuesto. Yo creo que la primera jugada candidata a analizar es esta. Y ya me estoy dando cuenta de cuál es la solución. Sí, torre B2, claro. La solución inicia con torre B2 porque el rey no puede ir a esta casilla, la dama ingresa. El rey no puede ir a esta casilla, la dama ingresa. Que el rey vaya a esta casilla tampoco sirve porque la dama ingresa a F3 y será mate la siguiente. Eso significa que a torre B2 las blancas van a tener que continuar con torre D2. ¿Cuál es la jugada siguiente de las negras que fractura la posición de una vez, que ya obliga a las blancas a abandonar? Piensen fuera de la caja. Piensen fuera de la caja. Dama de uno. Muy bien, Leartechef. Dama de uno es una jugada de clavada porque la torre no puede moverse a través de la segunda fila. Por lo tanto, con dama de uno atacamos la torre dos veces. Y si las blancas hacen torre por torre, ganamos la dama. Qué bonito. O sea, luego de torre B2, torre D2 y dama D1, las blancas no tienen manera correcta de defender a la torre. No, ni siquiera tienen el tiempo de buscar esta idea porque a este movimiento, pues vamos a seguir con un ataque de mate. Probablemente con torre sea la mejor porque la única jugada es rey H3 y vamos a dar mate con esta. Ya está. Dama de uno. Muy bien. Siguiente. Ejercicio 26. Qué hermosas, ¿no? Las combinaciones. Qué hermoso es el ajedrez. Bien, somos las piezas negras. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Interesante. Todavía no me doy cuenta de la solución. Vamos a detectarlo. Ah, ya está. Ya. Claro, o sea, para resolver este ejercicio no hay que tampoco complicarnos la vida. Si podemos ganar
una pieza, ya se sabe que ganaremos la partida. El alfil en E4 está siendo atacado una vez, defendido una vez, y la dama está en B4, o sea, podemos clavar nuevamente al alfil colocando la dama en esta casilla. Cuando eso ocurra, como el alfil tiene que defenderse, pues se tendrá que jugar torre E1 y con caballo E3 ganamos el alfil. Ahora la pregunta es, ¿será que la dama debe colocarse aquí o aquí? Porque al menos en esta casilla evitamos torre 1, no, no lo evitamos, pero estamos mirando de lejos a la torre, al alfil y puede venir esta misma idea. Así que ¿cuál será mejor? ¿Dama F4 o dama H4? Hay algo interesante también, y hay que hacer notar que este rey está expuesto y la dama más adelante puede ir a C3. Pero no, no va a funcionar, o sea. Fíjense que, por ejemplo, a dama F4, torre E1, caballo C6. Aunque exista dama C3, se puede ganar el alfil con caballo por alfil y ya está. La dama sigue defendiendo la torre. Entonces eso hace una gran diferencia entre colocar la dama en F4 y colocarlo en H4. Dama H4 entonces es un error porque a dama H4, torre E1, cuando el caballo salte a D6, hay un problema. Las blancas pueden responder con dama C3 y ya las negras no pueden hacer caballo por alfil porque dama por torre jaque, se pierde la torre. Por ese motivo, dama F4 tiene que ser la solución para proteger la torre de esta jugada, de esta respuesta de las blancas, dama C3. Así que voy a realizar dama F4. ¡Ah! No es, vaya. He estado sorprendido, no es dama F4. ¿Por qué? ¿Por qué no le gusta el sistema dama F4? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? ¿Será que puede existir una respuesta intermedia como G3? Vamos a ver. Probablemente ya el cansancio esté haciendo de las suyas, estimados colegas. Probablemente, vamos a ver. Vamos a tratar de descubrir esas sutilezas. A ver, Josefina comenta dama E2. Lo que pasa, Josefina, es que a dama E2 viene torre E1. Y se ataca la dama y al mismo tiempo esta torre defenderá al alfil. O sea, dama F4, torre E1, caballo C6, dama E4. Dama E4. Pero si viene caballo por... No entiendo cuál es la defensa porque realmente esta jugada me agrada. Dama F4, no le veo inconveniente. No le veo inconveniente. No le veo inconveniente a dama F4. Entonces, si no es dama F4, tenemos que realizar dama H4. Pero ok, al terminar este ejercicio, voy a colocar esta posición en en análisis, en un tablero de análisis aparte, para ver qué dice el módulo, porque siento que la jugada tiene que ser esta.
A no ser que exista una jugada mejor. Ah, la verdad es interesante eso que comentas, el contrajuego, a dama F4, torre D8. Claro, no puedo capturar el alfil por la entrada en F8. Y que el rey se quite no tiene sentido, de igual manera la dama ingresa y busca el mate. O que a torre D8 el rey vaya a F6, está sospechoso ver el rey allí en F6. Eso es sospechoso. Sospechoso. En cambio con la jugada dama H4, sí defiende la entrada de la torre a D8. Sí, hay una diferencia entonces en ese aspecto de buscar ese contrajuego. Debe ser esa la sutileza del arte chess. Debe ser, ¿no? Pero igual, de igual manera he omitido esta jugada. O sea, dama F4, torre aquí. Rey F6. Todavía el alfil está clavado. ¿Cómo deberían responder las blancas ante este movimiento? Rey F6. Pues no lo sé, realmente se ve interesante, pero no hay necesidad de que las negras expongan el rey en F6. Con dama H4 se puede llegar a la misma idea, ¿no? Ataco el alfil, torre aquí, caballo aquí. Que venga caballo, dama C3, no pasa nada, caballo por alfil. Que venga dama E4, no pasa nada, caballo por alfil nuevamente. Así que ya está, entonces vamos a realizar dama H4. Ok, esta sí es la solución. Torre E1. No es esa, vaya. No es esa. Entonces me imagino que debe ser F5. O sea, si ya no estoy acertando los movimientos es porque ya mi mente está diciendo, Ralph, debes descansar. A ver, ¿qué falla aquí entonces? Debe ser F5. Qué atrevida, ¿no? Las negras al realizar F5 aquí. Poniendo al rey, pero es que realmente no hay entrada de dama. Ok, voy a realizar F5. Tampoco. Wow. Wow. ¿Cuál será entonces? ¿Cuál será esa jugada? Estoy sorprendido. Ya varios errores con este ejercicio. Ya me está diciendo que debo de parar, ¿no? Pero falta poco para terminar el stream. Lo que pasa es que estos ejercicios sí deben de tener también su nivel de dificultad. Ah, quiero saber cuál es la solución. Parece ser C5, estimados colegas. O sea, las blancas no pueden capturar el caballo porque capturó la torre con jaque. Y la dama entonces tendrá que irse, luego de C5, que irse a E2. Pero en ese caso ya capturó el alfil. O si va a la casilla 5, capturó el alfil porque ya la dama no defiende. Así que C5. No puede ser tampoco. No puedo creerlo, ¿no? Acá hay varias sutilezas en esta posición que no nos estamos dando cuenta. No puede ser. ¿Cuál será entonces? A ver, el arte, che, dama E7, ok, con dama E7, bueno, con dama E7 se pueden cambiar las damas, dama por, torre por, y es verdad que existe esta clavada, pero la torre puede ir a esta casilla, y a F5 el alfil retrocede y defiende la torre. Por tanto, no creo que sea dama E7. ¿Cuál será esa jugada sutil? ¿Cuál será esa jugada sutil? Realmente me cuesta entender entonces esta posición. Me cuesta. A ver, a ver.
No logro descubrir. No es caballo de 6. No es F5. No es C5. Entonces, se nos acaban las opciones. 'Será una especie de jugada de torre, no creo. Caballo de 4. Ok, caballo de 4 crea una interferencia y el alfil se pierde. Oh, bueno, eso sí tiene sentido, Josefina. Caballo de 4. Tiene sentido. Porque el alfil no puede moverse. La torre estaría siendo mirada dos veces, sí. Tengo la intuición que debe ser esa la solución. Vamos a ver. Así es, caballo de 4. Muy buena, muy bien, Josefina. Caballo de 4. Estaba escondida esa jugada, sí tiene sentido. Dama por torre entonces, porque ya la dama se quitó. Y ya está. Ok, antes de continuar, quiero colocar este ejercicio en tablero de análisis. Porque... ¿lo ven bien? Sí, porque no... Aquí, como primera jugada, yo había hablado del movimiento dama F4. Ah, lo que pasa es que debo iniciar sesión para poder activar el modo. Déjame ver si puedo colocar esto en... No. Este momento. ¿Cuál ejercicio era? Número 27. A este. Número 26. Voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir un tablero de análisis. Y voy a colocar esa posición porque me da curiosidad. ¿Qué hago? No, no es tablero de análisis. Es este editor de tablero. Vamos a colocar la posición. ¿Cómo era la posición? A ver si me acuerdo. No, peón en H5. Torre 5, torre C7. Torre de 5. Peón en C7. Caballo en B4. Dama en B4. El rey blanco creo que estaba en H1. Sí. E2, H3, A2, B2. La torre estaba en D1. El alfil estaba en E4. Y la dama, si no me equivoco, estaba en F2. Creo que esta era la posición. A ver. Ok, esta es la posición. Juegan las negras. Y le doy a tablero de análisis. Ok. Ya deben estar viendo. Ah, lo puse al revés. Puse que el peón va en esta dirección. No, ya. Permíteme un momento configurar la posición nuevamente. Puse el tablero volteado. Esto es porque voy a colocar el... juegan las negras. Voy a limpiar el tablero, pero tengo que colocar la posición desde el punto de vista de las blancas. Entonces esto era así. A2, B2. Peón en C7. Estaba así. La dama en F2. Y la cal. Una torre aquí. La dama en B4. Me falta el rey en G7. Me falta una torre. La torre en E5. Caballo B5. Eso estaba así. Y le toca mover a las negras. A ver. Ahí está. Girar el tablero para que... Ahí está. Fíjense que la solución que yo quería darles, el módulo la considera mejor, ¿eh? Dama F4, ¿eh? Fíjense que dama F4, ese comentario que tú dijiste, el arteche es torre de 8. Fíjense que se podía entrar, evitar la entrada de la dama con caballo de 6. Y ya está, se perdía pieza. Así que dama F4 era mejor, ¿no? Que lo que comenta la solución del manual de las combinaciones. Interesante, o sea, no, no. Realmente me gustaba mucho la jugada dama F4, pero
a torre de 8 no había visto, no me había percatado que tenía este bloqueo de una vez con caballo de 6. Y se ganaba el alfil. Sí, dama F4 es mejor. Y dicen aquí que dama F4. ¿Qué jugada pueden hacer las blancas? Dama 4 no tiene sentido. O sea, gano de una vez material, dama por alfil. Así que ya está, esa era la solución. Regresamos entonces, ¿sí? Dama F4 es correcta. Ah, vamos a ver dama H4, la de chess, vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre con dama H4. Con dama H4. También está, es una posición ganadora, porque colocan a 4, pero de igual manera se ataca esta pieza 3 veces y ya está. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido lo que del módulo sigue dando valoración menos 5. O sea, las negras ganan la pieza sin problemas. Entonces, ya está. Entonces, era dama F4 solución. Dama H4 también servía como solución. ¿Sí? Y aquí dieron como solución dama H4, ¿no? De primero. Y a torre E1. Ok, vamos a ver esta idea, ¿no? Porque a mí me gustaba esta de una vez y quiero ver qué dice el módulo a esta variante. Ok, dama H4. Vamos con dama H4. A torre E1, vamos a ver cuál es la mejor respuesta. Mira, dicen C5 como mejor respuesta. C5 da menos 7. A ver, luego de torre E1, a ver qué opinan de esta jugada de caballo de 6. Menos 4. ¿Por qué? Por esta incómoda clavada dama C3. Así que no era caballo de 6 aquí por dama C3. Y entonces mucho menos esta jugada puede tener sentido. Mira, fíjense que la jugada de F5 da tablas. Tablas. Con la jugada torre de 1. Por el contrajuego. ¿Cómo es el contrajuego? A ver, bueno, fíjense que a torre por alfil ganamos el caballo. Así que para ganar el alfil lo ganamos con la dama o lo ganamos con el peón. ¿Y cómo las tablas? Bueno, la torre ingresa. Y hay que tener cuidado, ¿no? Que el rey vaya acá. Fíjense que la dama ingresa a F7. Ah, vale, vale. Gracias, la arte chess. Bueno, vale. Sí, como la idea de la dama entrar en F7 es peligroso, las negras van a tener que realizar torre E6. Pero en este caso el caballo ya queda sin defensa. Así que curioso, ¿no? Que ocurra toda esta variante. Yo realmente con dama F4 se evita esto, con el caballo en D6 bloquea y ya está. Pero bueno, el ejercicio pidió, o el ejercicio está configurado para esta solución dama H4, torre E1 y caballo de 4, ¿no? Sorpresa táctica. Y ya está. Sí, también lo doy como válido porque tiene sentido la jugada de caballo de 4. Sí, se atrae, se acerca el caballo al rey. Ya no existen estas ideas de clavada tampoco. Bien, pasamos entonces al ejercicio 27. Vamos a terminar todos los ejercicios en un solo stream. Ok, ¿qué es esto? Juegan las negras, ¿cómo será la combinación? Lo que me estoy dando cuenta es el poderoso peón. Este peón que puede convertirse en un peón pasado si ocurre este sacrificio. ¿Será correcto el sacrificio? A primera vista parece que sí, porque a torre por no se puede capturar con el rey, se pierde la dama. Entonces a torre por, peón por, ya tenemos un peón pasado. Entonces viene dama por, rey por, y el peón avanza y ya está. La torre no puede ir a C1 porque el alfil lo evita. La torre no puede colocarse aquí en H3, es ilegal porque este peón blanco se encuentra aquí en G3.
Ya está. Es una combinación para promocionar un peón. Torre por alfil. Esforzador, peón por torre para no perder la dama. Dama por dama, rey por dama y H2. Ya está. Lo realizamos. Boom. Cambiamos. Y ya el panorama se ve muy claro. La torre no tiene este camino, así que avanzamos de una vez. Y ya está. Bien, siguiente. Este es un problema de rey, ¿no? El rey no tiene acceso a esta casilla debido al alfil. Por lo tanto, podemos dar mate en la columna H. Con un movimiento interesante. Pero hay que tener cuidado porque esta jugada, fíjense que la torre está aquí, ¿no? Entonces, aquí hay una bonita idea para que esta torre no esté en esta casilla. Y es simplemente eliminarlo. Creo que caballo F2 funciona de una vez. Que caballo F2 no se puede realizar torre por caballo, ya que seguiría dama a 1 y mate en pocas. Entonces, caballo F2 parece ser la solución. No caballo F3, porque no van a capturar de peón. Van a capturar de torre y la columna H no se abre. Entonces, a caballo F2 las blancas están forzadas a realizar rey G1. Y es allí donde vamos a capturar la torre nuevamente con jaque. Y al ser con jaque, las blancas no pueden bloquear ese jaque con la torre porque viene el mismo tema de mate. Así que la solución es caballo F2, rey G1, caballo por torre, rey H1, el caballo regresa a F2, jaque, rey G1, el caballo regresa a su casilla original, caballo E4 jaque, única jugada rey H1, y ahora como la torre ha desaparecido, si viene el sacrificio en G3, caballo G3, peón por y dama H6. Y ya está, ¿no? Así es, Learte Chess. O sea, al principio esta idea no funciona, pero una vez que la torre desaparezca, sí, sin inconvenientes. Así que lo hacemos. Jaque. Volvemos a dar un jaque. Ahora el caballo regresa a su posición original para buscar ahora sí el remate en G3. Y ahora sí damos el mate. Muy bien, siguiente. Ejercicio 29, ya falta poco. Ok, ¿qué es esto? A ver. Interesante, ¿no? Como el alfil está mirando de lejos el punto F7. Y la dama y la torre. Ok, aquí tiene que haber algo, ¿no? Y el peón pasado. ¿Cómo será esa combinación? ¿No? Probablemente sea una combinación para promocionar el peón. ¿Cómo hacemos eso? Ya está, dama por torre, muy bien Josefina, esa es la solución y seguida de alfil por jaque, así es una hermosa combinación, dama por torre, así es, así comienza y luego alfil por peón, porque luego de dama por alfil, porque que rey mueva no tiene sentido, estamos yendo a un final de superior, no torre contra alfil y un peón pasado, y cuando las negras capturen en F7, es allí donde nosotros vamos a capturar el alfil porque el rey no tiene escapatoria. Torre por alfil, la dama tendrá que ir a la casilla F8 y no vamos a ganar la dama. No. Vamos a avanzar el peón, protegemos la torre, mantenemos la clavada y ahora sí la jugada siguiente será torre por dama seguido de la promoción. Si las negras capturan la torre, pues capturamos la dama y tenemos una dama de ventaja. Por tanto, continuamos con torre por alfil. Qué bonito, ¿no? Combinación para promocionar un peón. Y ya está. Muy bien. Siguiente. Ok, este final es curioso. De no ser porque lo he estudiado anteriormente,
ese tiempo, no me fuera dado cuenta de la solución. La solución es rápida, es bien bonita. Fíjese que juegan las blancas, pero las negras están amenazando mate en una. Así que, ¿qué pueden hacer las blancas para evitar ese mate y al mismo tiempo ganar la partida? A ver. Vamos, faltan cuatro ejercicios. Cuatro ejercicios. Juegan las blancas. La jugada tiene que ser de tal manera que se evite torre H8. Vale, la TH, sí, es un ejercicio bonito, ¿no? Es un ejercicio donde se tiene que evitar esta jugada. Porque si se evita el mate moviendo el rey, las negras ganan la torre y la partida es tablas. Por lo tanto, las blancas tienen que hacer otro movimiento al extremo. ¿Cuál será ese movimiento? Por cierto, ¿quiénes están presentes en el chat aparte de Josefina y Lear Techez? Que veo que son las personas que más escriben. Les voy a colocar a ustedes su emblema VIP porque son las personas que más comentan. Sí, la solución es la bonita jugada torre H5. Una jugada un poco rara. Torre H5, ¿por qué? Y la idea es justamente obligar a que la torre se coloque en H5. Y la idea es que como el rey está en oposición con el otro, tenemos este bonito jaque, boom, torre A6. Y no importa a qué casillas vaya el rey, la siguiente jugada es la enfilada. Torre jaque, seguido de torre por torre y ganamos este final. Bien, nos quedan tres ejercicios. A ver, ¿cuál será la solución de este problema? Caballo es muy fuerte, la pareja dame caballo es muy fuerte en el ataque. El alfil está defendiendo el vital mate en G7. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Juegan las blancas. ¿Qué hacer? Nos quedan tres ejercicios y finalizamos el stream. ¿Cuál será la solución? Okay, ¿ya se dieron cuenta? Fíjense, si el alfil solamente cumple la misión de defender este punto, realmente esta casilla no está defendida. Por ese motivo, la solución debe ser torre E7. Amenazando de una vez atacar en este punto, entrar en ese punto. Y las negras no pueden capturarlo. O sea, tienen que proteger el mate. Así que sí, torre E7. Que las negras intenten un contrajuego con jaque en rey H2 y dama F1, pues no da tiempo porque viene torre por peón jaque, única rey H8, ganamos el alfil, jaque, rey H7 y como el alfil desapareció, entramos dando el mate. Por ese motivo, torre E7 es la solución. Sí, torre 8 por supuesto no lo vamos a hacer, es peligroso. Es peligroso porque por el contrajuego que comentas, así es. Entonces la solución es torre E7. Perdón, quise mover la torre aquí. Y así es, esa es la solución. Ni siquiera dan variantes porque se sobreentiende que a este contrajuego viene torre por peón, se pierde el alfil y se da mate. Todo con jaque. Bien, ejercicio 32. El penúltimo ejercicio, a ver. Si no fuera porque estudié también esta posición hace tiempo, no me fuera dado cuenta de la hermosa combinación que existe para promocionar y ganar.
A ver, ¿cuál será? Juegan las blancas. El peón se amenaza en... La octava fila está cubierta. ¿Qué hacer? Y claramente deben darse cuenta que la solución tiene que venir con un jaque, porque fíjense que hay peligro, ¿no? En la primera fila. La solución comienza con una inesperada jugada. Boom. Torre C8 jaque. ¿Pero acaso eso no pierde un peón? Torre, peón por y rey por. Y ya está. Señores. Lo que ocurre es que luego de torre C8 jaque, cuando las negras hagan torre por torre, que es forzado, es aquí donde las blancas tienen la maravillosa jugada. Boom. Dama A7. Hermoso sacrificio de dama, porque cuando el rey capture la dama, allí haremos peón por torre caballo. Y al promocionar caballo es jaque, un ataque doble. Ganaremos la dama y vamos a tener un caballo de ventaja en el final. Qué bonita combinación. Torre F1, torre por torre. Boom, atracción. Colocamos el rey en una mala casilla. Y ahora sí promocionamos un caballo. ¿Es muy difícil el arte chess? Sí. Y déjame comentarte que se vienen ejercicios cada vez más difíciles. Ese es el reto. Por eso es que estamos tratando de aumentar nuestra fuerza al de un candidato maestro. Un candidato maestro lo ve y lo ve rápido. Bien, vamos con el último ejercicio, el número 33. A ver. ¿Qué hacer? Ejercicio número 33, el último de este stream. Ok. Sí, me parece que ya encontré la solución. Una situación un poco desesperada, ¿no? O sea, estoy viendo que la torre está siendo atacada dos veces. Pareciera que hay que hacer algo con el alfil, con la torre de una vez, pero no. No es la torre que hay que mover. Es al revés. Es la dama que hay que desviar para que se pueda capturar con torre y poder promocionar. Y ese es el tema combinativo, desviación. ¿Cuál es la jugada que genera una desviación? ¿Cómo desviamos a la dama de la defensa de la torre? Dama E6 es una manera. Una manera de desviar, sí. Otra manera puede ser dama E5. ¿Cuál de las dos te parece más llamativo? ¿E6 o E5? Porque con E6, fíjate que se puede colocar, las negras pueden hacer torre por torre. Y no puedes capturar la dama por el mate. No sé que yo esté faltando algo. Tal vez si sea dama E6 y no dama E5. 5. Porque con dama E5, las negras tienen de igual manera la respuesta torre por torre. Ah, pero es que no es mate. No es mate porque existe alfil F1. Es verdad, el arte chess, existe alfil F1. Entonces parece que cualquiera de las dos jugadas funciona. Pero vamos a tratar de descubrir cuál es la mejor casilla. Ya tenemos dos jugadas candidatas. ¿6 o E5?
No pareciera que fuera que hubiese mucha diferencia, porque igual estaremos ganando la dama y tenemos el alfil F1. Que las negras intenten más adelante alfil B5, pues podemos dar una casilla de escape al rey. A ver. La verdad no logro detectar una diferencia entre estos dos movimientos. La dama E5 también se ve bonita, no estoy colocando la dama en una casilla donde está indefensa. Pero es que de igual manera no le va a funcionar. Dama E5, dama por, torre por. Esta jugada no funciona por mate. Así que el rey tiene que ir a esta casilla. Antes de promocionar, no puedo promocionar de una vez. Dama jaque, rey aquí y dama F7 es mate. Así que con dama E5 está funcionando. Con dama E6, torre por. Y de igual manera se va a transponer a lo mismo. Tanto dama E5, dama E6 transpone lo mismo que vamos a capturar la dama. Así que yo siento que los dos movimientos deciden. Yo siento que los dos movimientos deciden, así que voy a optar por dama E5, luego vamos a colocar en el módulo para ver cuál es la diferencia entre una y otra, pero en mi opinión cualquiera de las dos debe ser lo mismo. Voy a colocar la dama en E5. Ok, dama en E5 es la solución, pero me da curiosidad, voy a verlo ahora en las herramientas, en el editor del tablero, porque ¿cuál es la diferencia entre colocar la dama en E5 y colocar la dama en E6? Y ya con este análisis ya finalizamos el stream. Ok, la torre está aquí. ¿A la dama? Ah, no, la torre está en D7, la dama está en E2. Está en E2. El alfil está en C4, vigilando el peón de F7. El rey está en F8, creo que hay peones aquí. La dama está en F6, hay un alfil negro en C6, una torre en D8 y no recuerdo los peones. A7, B6. G1. A7, B6. Ok, juegan las blancas. Tablero de análisis. Vamos a ver. El módulo, ¿ven? Da como idea dama E6. O sea que también sirve dama E6. Le da más 7,6 de valoración. 7,6 de valoración. Ok, dama por. No sirve porque le vamos a dar mate, ¿no? Y ok, dama E6. Ah, el peón. Los peones negros están H6 y G5. Vale, gracias. Vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo. Editor de tablero. Ah, tengo que colocarlo nuevamente. Es H6 G5. Y aquí es A7 B6. Ok. Entonces, esta es la posición. Está en C6, estas son las piezas negras, las piezas blancas, un peón aquí, una torre aquí, una dama en E2, peones en casillas originales y el rey en G1. Más nada, ¿verdad? El alfil en C4. El alfil en C4. ¿Qué juegan las blancas? Vamos a ver qué dicen. Bueno, fíjate que aquí el Stockfish dice dama E5. Y dan con solución dama por, torre por, alfil E8. Pero bueno, alfil E8 equivale a llegar a un final con un alfil de más, ¿no? Y la otra variante es, o sea, dama E5 lo toma como 10, le da una valoración de 10,8. Ahora, ¿qué ocurre con dama E6? Le da una valoración de más 7,6. ¿Por qué? Fíjense que dama por dama está ocurriendo lo mismo.
Ah, la diferencia es esta. Esa es la diferencia. El rey puede capturar el peón y se llega a un final torre contra alfil. En cambio, en la otra variante no ocurre eso. En la otra variante, la dama, al colocarse en E5, el alfil sigue protegiendo al peón. Por eso las negras no tienen el tiempo de capturar en F7. Por ese motivo, dama E5 es mejor que dama E6, ¿sí? Bonita sutileza, interesante. Interesante. Dama E5 es la mejor. Dama E6 no es mala, pero dama E5 es mejor por esta sutileza de que protegemos al peón nuevamente. Bien, bien. Entonces el ejercicio está bien, está correcto. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber formado parte del stream. Ahora es momento de realizar un raid. ¿Quién le podemos hacer un raid que esté en este momento conectado? Y por cierto, nuevamente les voy a pasar a ustedes el enlace a las personas que deseen colaborar con el stream. Bien, vamos a ver a quién le podemos realizar un raid. Raid. Vamos a ir al sitio de Twitch. Vamos a ver quién está en este momento realizando stream. Ok, se lo voy a realizar a Miss Cat Candy porque ella también me ha realizado raid cuando yo he estado iniciando. Así que lo hacemos. MS Cat Candy. Bien. No, gracias a ustedes. La RTCS. A ti, a Josefina, que son las personas que más participan. Estuvo también Diablillo. Diablillo y otra persona más que comentó por primera vez. No recuerdo cómo se llama. Lord Burkhardt. Bien, estimados colegas, cuídense. Nos vemos entonces y vamos al stream de